Hello, Alma. Hello, Pau. How are you? You can answer in the chat if you want. Alma, Pau, can you hear me? Yes. Okay, all right. Pau, can you hear me? Okay. Yes. Okay, perfect. So today was okay? Is better? Pau, Alma, ¿cómo les va con la plataforma? ¿Por dónde van ya? Yo voy por la 4, la sección 4. Okay. Solo que Alma, y no sé si pudiese contestar las dos que, que salían mal y que por ninguna forma no salieron bien. No, ya no me metí a esas. ¿De la 4.4 o de cuál, Pau? Era de la 3.12, creo yo, no recuerdo bien, pero eran cuatro preguntas y de esas las últimas dos nunca nos salieron bien. Creo que yo vi que alguien puso algo allí en el chat. Como que no sé, quizás está mal configurado porque lo lógico era lo que estábamos poniendo ahí y en detalle era que no aparecía bien, entonces probamos de todas las formas y igual todo salía mal. Oh, no estoy seguro. Ok. Quiero ver si lo encuentro. No la encontraste. Ahorita creo que voy a llegar. Wow.
Sí, ya lo oí ahorita. Lo mando. ¿Se puede enviar? No, aquí no se puede enviar capturas, Jesús. Ah, no. No, no. O sea, chat mandan. Se puede compartir, okay. Pero. ¿Al chat de WhatsApp? Sí, se puede compartir en el chat WhatsApp o aquí puedes compartir la pantalla, como quieras, se te haga más fácil. Si le mandas al WhatsApp, tal vez alguien, ahí mandalo y tal vez alguien te lo conteste antes de que lo veamos nosotros. Uh-huh. Ya lo mandé. Ok, ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Y Dalila, ¿qué tal? ¿Cómo vas en la plataforma? Hello, teacher. Good night. Pues, ahorita no sé en cuál se quedaron anoche porque anoche no me pude conectar. Sí, anoche eran bien poquitos, fíjate. Sí. ¿No crees que anoche solo éramos tres? ¿En serio? Sí, sí, sí. No sé por dónde van o en qué trabajaron anoche. En el Present Continuous estábamos trabajando anoche, que es la lección 4, que ya terminamos la 4. Uh-huh. Entonces, pero lo que vamos a hacer es vamos a empezar parte de la 5 hoy, pero vamos a repasar lo de ayer por lo mismo, así que no hay problema. Ok. Uh-huh. No hay problema. A ver, Emerson, ¿qué tal? ¿Cómo vas en la plataforma? Hola, teacher. Avanzando, ahorita me he quedado en el... Ya le digo. Ya le digo. 4.4 estoy ahorita. Ok. Está bien. La idea es de que la unidad para todos, que la unidad 4 la terminan para el domingo y ya solo okay. Le queda la última, porque la otra semana es la última semana. Entonces, ya se están corriendo un poco de tiempo, ya solo les van a quedar 4 clases en línea. Entonces, ya debían estar terminando la unidad 4, porque ya incluso hoy ya estamos empezando la 5. Entonces, si todavía están en las 3, ya se puede imaginar que, o sea, ya la última semana van a sentir bien pesado tratar de terminar todo. Así que traten de este fin de semana ir poniéndose al día para la 4. Ok. Acuérdense, lo otro es que si sacan baja nota, lo pueden volver a hacer. Porque la nota mínima es 80. Entonces, en la plataforma tiene que buscar que los ejercicios sean de 80 para arriba. Pero si saca una que le salió mal. ¿Hola? Sí, Pau. O algo como la Pau había mencionado antes, de que había un ejercicio donde ella ponía de varias formas. No, y no. No. Ajá. Entonces, la idea es que después les va a costar demasiado para ponerse el día. Entonces, si sacan mal, solo lo vuelven a intentar hasta que vaya mejorando y vean sus errores. A veces solo es por la puntuación, la letra mayúscula, algo. Pau no escucha. Ok. Sí, teacher. Ok, entonces solo es para la PAO. Ok. Mm.
Ok. Bueno, entonces continuamos. La idea es para que estén, no estén dejando la plataforma y ahí van, van adelantando. Ok. Alma Dalila Emerson, we ready? Yes. Yes, teacher. Excellent. I'm ready. Excellent. Hey, hoy veo menos también. Algunos que normalmente están hoy no han venido. Alex y the other guy. Okay. Se durmieron temprano. Sí, sí, sí. Me imagino que sí. Okay. Ahorita voy a compartir con ustedes la cosa. Okay. ¿Todos recibieron los links? Yes. 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 So today we're going to begin. The first activity is telling the time. Telling the time. Este de telling the time is section 5. Section 5. We're going to begin today. Telling the time is... Fuertecito. Okay. Telling the time is cómo decir la hora, cómo decir el tiempo en inglés. Ese es un video que es para que vean el video y tengan información. Hoy no vamos a, como les había mencionado, eso es parte de la unidad 5, pero hoy no vamos a trabajar en los 5, sino que la unidad 5 la vamos a iniciar el lunes, pero hoy vamos a repasar la 4, vamos a repasar ropa, vamos a repasar un poquito del tiempo, pero solo la introducción, solo esa parte. Entonces, si quieren, el video lo vamos a ver en un momento, ¿no? Mejor tal vez un poquito, si nos queda el tiempo, vemos el video un poquito más adelante. Vamos a empezar con present continuous. Alma, ¿te acordás cuál es el verbo to be con I? Dalila con she. Is. Emerson con he. Is. Pau con they. No, no pudo. Okay. May con they. Are. They are. Okay. Alma con we. Are. We are. Dalila con it. Is. Okay. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con la parte donde dice present continuous. Tenemos muchas actividades de present continuous para practicarlos. Después tenemos listening practice. Sí, si terminamos con todos esos, entonces vamos a ver lo del tiempo. Porque, como les digo, lo de tiempo es la unidad 5, pero nos interesa asegurar que estamos bien de la unidad 4. Okay. Ticho, yo perdí los links. Ya los mando nuevamente, no hay ningún problema. Sí, gracias. De nada. Ok, thank you. Ok, you're welcome. All right, let's make the groups. Teacher, no me aparece para entrar al grupo. Aquí tengo que... Sí, espérame. Déjame ver.
Dalila, ¿verdad? Dalila, ¿ya te apareció? Verb and ing form. Okay. So, do you want to start? Yes. Okay. They are reading. Okay. She is singing. We are drawing. Okay. It is flying. Okay. Now it is flying, right? Mm-hmm. It is flying. My father is driving. Okay. She is eating. Pam is playing. Playing, okay. We are reading. Reading. I am walking. I am walking. You are reading. You are reading. I am. He is sleeping. Okay. I am sitting. Okay. I am. Ese se le agrega doble T, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Cuando es de tres, que sea consonante, vocal, consonante. Ajá. Se duplica la última. My mother is cooking. Correcto. I am listening. He is, no sé cómo se pronuncia. Standing. Standing. Uh-huh. Standing. Pim is looking at the cat. Is looking, right? Looking. Mm-hmm. With double O. We are speaking. Yes. Shane. Sleeping. Me dijo que el teacher que no tenemos que hacer la pronunciación de la S al principio, de la E, como sleeping, sino que solo se decía sleeping. 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 Sí, entonces lo importante es evitar decir la E como escuela, estudiante, esa E claro. La querés ir eliminando, entonces solo vas sleeping, student, sleeping. Study. Uh-huh. No como es sleeping, sino que sleeping. Sí, no, y no importa que lo digas despacio ahorita, porque lo importante no es decirlo rápido, sino que lo importante ahorita es decirlo correctamente para que después no tenés que tener los errores de que tenés que volver a aprender cómo pronunciarlo y olvidarte cómo lo pronunciaste mal, sino que hacerlo despacio y seguro. Sleeping. Hay unas excepciones del ING, el present continuous, que solo me acuerdo de dos, que es cuando termina en Y, siempre va a estar la Y y NG, pero cuando termina en E, la E cambia por ING, ¿verdad? ¿Para la escritura? Sí, así es. Hay algunas de escritura que... Perdón. Ajá.
También no sé, cuando es sit, no sé si pone dos veces la T, no me recuerdo. Sí, tenés razón, May. Lo que sucede es que la regla es que si solo lleva una vocal en la palabra y es la penúltima, letra, entonces la pones dos, el consonante. Entonces, aquí en el chat les voy a poner un ejemplo. Ok. ¿Todos ven esa palabra? Stop. Stop. Sí. Vale, entonces, si se fijan, solo lleva una vocal. Y la vocal es la penúltima letra. Entonces, cuando yo lo paso con ING, entonces lo tengo que escribir. Stopping. Así le tengo que poner doble, en este caso, doble P. Pero si fuera otra letra, por ejemplo, sit, es la penúltima, exacto, sería el doble. Eso, a eso te referís, ¿verdad, May? Sí. Sí, esa es la regla. Y la otra es, cuando es, por ejemplo, study, tendría que ser Y-I-N-G siempre. Sí, siempre Y. Así. Pero cuando termina en E, sí, la E cambia por I, como write. Es writing. Sí, correcto. Así es. Eso es correcto. No sé si a Pau y Alma les quedó claro cómo funciona eso. Yes. Yes. En Pau, si no puedes hablar, Pau, puedes escribir. Lo importante es que entendas, aunque tal vez no puedes, no sé si te funciona el micrófono. Ok, creo que no le funciona el micrófono ni... Ahí está. Ah, está fallando bastante. Ok. Entonces... Ok. Vale. Entonces la dejo para que sigan practicando y voy al otro grupo. ¿O hay otra pregunta? No, por el momento no, gracias. Ok. Bueno, no sé si... ¿Alma? No. No. No, no, gracias. Ok, de nada. Ah, ya apareció okay. Alex. Cabal, dije que raro que no había venido. Number 10. Okay, hang on. Yeah, I come a little busy. Busy. My father is driving the car. Okay. Those birds are flying. Okay, I am dancing. Okay, they are swimming. A ese se le agrega, ¿verdad? La M, doble M también. Swimming, yes. Yes. He is single. Swimming, ¿verdad? Era. Yes, swimming. 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 Uh-huh. Okay. The 15 my is. Turn. Okay. Now it's your turn. It's your turn. My turn is the number 15. She's skipping. Okay. I am coloring. Coloring. Okay. Okay. He is singing.
Okay. Last one, we are doing our homework. We are ordering. We are doing. Doing. We are doing. Doing. We are doing, ¿verdad? Doing. Mm-hmm. D-O-I-N-G. Uh-huh. We are doing the homework. Our homework. Our homework. We are. Mm-hmm. Sí. Okay. Okay. The next one. The next. Yes, but I don't know if, let me check the third link. Okay. Wait a minute, please. Noritza, are you okay? Noritza, can you listen? Noritza, it's out. Mm-hmm. But she had the microphone from. She doesn't have a microphone. Okay, Norita ability enabled the microphone. Mm-hmm. No, they're not now. What is Hello. The link? Hi. Hey, Norita. Good evening. How are you? I You're come okay. back. Yeah. Okay. Okay. Some time. Okay. Okay. We have to what resolve a doing? Quiz. Yes. Wait. Alex and Noritza. What? Alex and Noritza. See? I'm going to put you in another group. Yes. In another group, that way you can practice more. Okay. I prefer to listen right now. Ah, okay. Please, just for this time. Okay, no problem, Noritza. No problem. Thank you. You're welcome. Then you continue, no problem. Okay. Mm-hmm. Well, Noritza. Mm-hmm. Hi. Hola. Me acaban de trasladar hacia aquí. Ah, bueno. Ahorita yo llevo la primera, vamos a la segunda, en el segundo link. ¿Ya? Si me lo podría enviar el link. Almano, si me lo puede enviar. Yo lo mando, no se preocupen, yo se lo mando. Y es segundo. Ahorita están en el segundo del present continuous, ¿correcto? Correcto. Entonces, creo que sería ese. Empieza por sí, Andy y Fanny. El que lleva el número 2, sí. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Ok, good. Yes. Ok. Perfecto. Una pregunta. El de practice. Para ponerlo en presente continuo. Practicing. La 4. Practicing. La ed se convierte así en siempre mí. Igual. Sí. Narrado. Pero si quiere empecemos del primero para que esté el compañero y lo veamos todo. Sí. Como ustedes quieran.
El primero es Andy is running. Hablábamos con el teacher de que cuando solamente tiene una vocal y es la penúltima vocal, la última consonante se duplica. Entonces, en este caso, la que se duplica es la N. Sería running. Sí, running con dos N, sí. Sí. Uh-huh. La segunda le toca a Alma. Sería Scott y... Yes, it's correct. The next one. The sentence is John isn't at home. He continues driving to his friend's house. The options are does, am, do, is. What is the pronoun? The verb for me is the option D is. He is driving to his friend's house. It's correct. Yeah. Okay, the next one. The sentence is, where are you? I in the kitchen. The options are cooking, I'm cooking, and cooks. For me is I am. My turn. Yes. I am writing a letter. Yes. Your turn. Jenny is listening to the radio. Hey, I am talking. Jenny and Scott are watching TV. Ahorita. Cuesta ir escribiendo. Si la ponen en mayúscula, se las toma como malas. Aquí cambiando las letras. A ver. Sí. My father is driving the car. No. Driving the car. Driving. Yeah, number 11. It's my turn. What is your turn? It's my turn. Those beers are free. Alma. Okay, I am dancing. I think it's dancing. I'm not sure. Dancing. The pronunciation. They are swimming. Swimming. In this case, Yes. Dos M. Okay. It's my turn. He's singing. Okay, she's skipping. I think it will WP too. Skipping. I think. With WP? Yes, I think. I'm not sure. Because only have one. One vocal, no me acuerdo cómo dice vocal. One vowel. One? Vowel. Uh-huh. ¿Quién le toca la otra? A mí. No, como estaba todavía con eso de que si era skipping o no.
Pero, okay, wait. Es sleep, se escribe así, ¿verdad? ¿Cómo? Sleep, se escribe sleep. Así, la palabra normal. Pero si se fijan, hay dos vocales. O sea, es la E, pero son dos veces. Entonces, no se va. No es sleep, skip. Ah, perdón. Skip. Así. Sí. Entonces, sí, tienes razón. Skip. Entonces, sería así, correcto. Sería. ¿Con dos P? Con dos P, sí. Okay. Y tengo la duda con right. Es right, sí, con doble T, no, ¿verdad? No, porque tiene no, la E right. Y tiene la I. Sería... Y en el caso de sí, en el caso de sí, la número 17, que o sea, de ver, del verbo ver, solo le agregué. Por eso escribe sí. Same. Sí. Sí. Se le agrega solo la ing, ¿verdad? Correcto, porque tiene dos vocales. Ok. Usted estaba explicando que sleep, ¿qué pasa cuando es sleep? Ah, que como, sí, pensé que estaban hablando de sleep. Sleep es, tiene dos es. Entonces, como tiene dos vocales, cuando lo pones, no le pones doble P. Solo le pones una, o sea, la misma, más ing. O sea, la idea del doble letra, solo son para las palabras que tienen una vocal. Ah, okay. It's my turn. It's we are getting up. Pero tengo este link un poco. Le estoy compartiendo la pantalla, no sé si lo ve. The present continue. Ajá. Logra verlo, Dalila. Ahorita le estoy compartiendo la pantalla. No, pero ya encontré los que envió el teacher en el chat. ¿Qué, donde dice present continuo, qué número es? Ahorita le digo. Después del examen, ¿verdad? Present continuo quiz. Dice. Acabar, después del examen, por favor. Gramática, present continuo. Ajá, sí. Gramática, present continuous. Okay, and the sentence say, she getting up. Is she is or she isn't? She isn't. Okay, because she's sleeping, right? Okay, the next one. He isn't or he is doing his homework? I know. He isn't. He isn't, right? Do you have problems? One moment, Emerson. Dalila, do you have problems? Yes, because, no sé, no tengo los links en otro lugar, me aparece. Se los voy a reenviar ahorita. No puede ver. En la pantalla, sí, en la principal, básicamente, donde estamos reunidos. Ahorita estoy donde dice, she is playing the piano. Ah, ¿ese no, es? Ya se adelantó. Ay, no. Sí, ya se tuvo que haber adelantado. Esa es la tercera pregunta en la que estamos ahorita. Y a mí me parece que es la 1 de 10, entonces no me aparecen en orden. Pues deben estar desordenados. Pero por eso que cuando comparte la pantalla es importante ahí, porque ahí pueden ir todos siguiendo. Ajá. Vaya, ahí Dalila puede ver la pantalla. Voy. Okay.
Donde dice he having a shower. Correcto. Ajá. A ver. Sí, he isn't or he is. He is. He is. Okay. No. 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 Es que en inglés shower es de arriba. Ah, como ah, ducha, ¿verdad? Ducha, exacto. Y ese es, bath. Sí, es cierto. Ahí es donde, por eso los engañaron. Ok. But, next one is, you are reading or you aren't reading? You are reading. Ok. Next one. He... Te continuo. Ok, ahorita voy a ingresar. De complete las frases, ¿sí, verdad? Sí. Sí. Ok. Vamos en la tercera. Ok. Está. Sí, ya estoy ahí. Okay. Ok, sería... John isn't at home. He is driving to his friend's house. Yes. He is. He is driving. Yes. It's my. It's the turn of Jose. Jose. La cuarta. Okay. Sería, where are you? I am cooking in the chicken, the kitchen. Kitchen, yeah. I cooking. Uh-huh. Without an, only cooking. I'm cooking. With an. Uh-huh. It's the verb to be plus another verb. Yes. Okay, right. It's my turn. Number five. Would you like some coffee? No, thank you. I don't drink it. I don't drink it. Only drink. Yes. Only drink. Yes. There it is. Okay. Okay. Next. What's the weather like today? It's raining. I am. Sitting. On a chair. The next one. He smokes a cigarette. He is smoking a cigar. A cigar, okay. The next one. They play football. They are playing football. Perdón, Emerson. Dalí, okay. ¿Puedes decir la número dos otra vez? What? Read sentence number two. Say he the sentence. He is smoking a cigar? No. Slowly, Dalila. Okay. He is smoking a cigar? No, todavía sigue diciendo la E al principio. He is? Where? In the word smoking. Correct. Uh-huh. You put the letter E and it's only smoking. Smoking. Yes. Correct. I know. Okay. The fourth is it rain? It is raining. Raining, yes. And write a letter. Anne is writing a letter.
Okay. Bob read a book. Bob is reading a book. And the seven is he walked to work. We walk to work. We are walking to work. Walking. Walking to work. You eat an apple. You eating an apple. Are eating an apple. Okay. They run around the park. They are running around the park. And the last one, I wait for the bus. Eating is a mistake in eating. Eating. No. What? Just one tea? Teacher, I don't remember, but I think that it was a ruler. To remember a ruler about words, short words, right? No. Not for eating. That only for only for one vowel. Only the word with one vowel. Okay, it's consonant, vowel, consonant. Correct. Consonant, vowel, okay. Consonant. Okay. Mm-hmm. We have running, for example, right? Correct. Mm-hmm. Consonants, consonant, vowel, but run. Consonant. Correct. Okay. I am waiting for the bus. I'm waiting for the bus. But I think we have to contract, right? Don't worry. I check. Is that you put check answers, but it's going to and see the answers. Oh, okay. Yes, the idea is to contract, but the answers is okay. Is no problem because it's okay. Correct. Mm-hmm. Okay, check answers. So, try again for one. It's okay. No, it's only for the spelling for the capital letter. Don't worry. All are correct. Okay. Mm-hmm. Okay. What is the mistake? Where is the mistake? Is the spelling? Is the spelling? And sitting. No. Like, no. It's for the capital. Solo es por la mayúscula. Yes. Mm-hmm. Okay. Correct. Mm-hmm. Sí, Selena. Not for me. Voy a ver si no me equivoqué. El cuarto, ¿verdad? Sí, es que a mí me sale que una mujer está acostada. Sí, lo que pasa es que tarde en cargar, porque igual a mí solo me aparecía the present continuous y hasta ahí nomás, pero sí me acaba de cargar ahorita lo de la... no, es que cambia. Es aleatorio. Sí, porque sí, aquí me parece yo tengo heavy. Viendo. No, he's sitting. Es el mío. Entonces mejor hagámoslo cada quien. Ajá, individual. Es así que me sale en la piscina abajo. Ah, sí, pero es anuncio. A mí una mujer es corriendo con camisa roja. ¿Quiere ganar desde tu casa $1,000,000? Oh, madre. They are waiting for the train. Okay. Yes. We walk to school. We are going to school. Point. Mm-hmm. We plan our work. We are planning our
Play no work. Planning. It's a mistake in plan. No, I'm explain. Sorry. Yes. Uh-huh. Planning. Uh-huh. Planning or work? With double N. Yeah. I have a good time. I am having a good time. Mm-hmm. It rained today. It is raining today. Okay, and the last one? I am studying. Okay. Okay. Present continuous two form sentences in the present continuous tense. Use the short form and don't forget the full stop at the end of the sentence. Okay. Siguiente preguntas. En el presente continuo, use la forma contractada y no olvides de detenerte al final de cada oración. Ah, eso. Contractado lo quiere. Por no leer las indicaciones. Vale, la primera es I'm sitting on the chair. Con doble T. Sitting. El verbo con doble T, compañera. Sí. Contractado. Ajá. Anteriormente veíamos con el teacher de que cuando el verbo solo lleva una vocal y es la penúltima letra, se duplica la consonante. Por ejemplo, si fuera correr, que es run, que se escribe run, sería running o running. Y en ese caso que es sit, es sitting. Gracias, no me acuerdo qué otro vimos, compañeros. ¿Otro ejemplo? No, solo ese, porque el otro es flying. Ah, y cambiarle, por ejemplo, cuando termina la E, anularle la E y agregarle de una sola vez el ING. ING, así como esa que está ahí, es MOOC. Ajá, sí. Número dos, Alma. He's smoking a cigar. He's smoking a cigar. No entiendo la última indicación, Fed. And don't forget the full stop. No olvides. Eso. Detenerte. Es como completar. Creo la que es para palabra. It's in the chat, Alex. It's in the chat. Full stop. Ah, ok. Ya. Yeah. Number three, they're playing football. El complemento de la cuatro. Creo que llega hasta 4:14 con el examen de la unidad 4. Porque el lunes empezaríamos con las 5. Entonces hay que avanzarle. Yo me he quedado ahorita estancado ahí en el 4.4. Faltan algunas cositas que hacer todavía. Es que yo comenzando el 4 hoy también. Ah, vaya. Entonces de aquí al domingo, según entendí, teníamos que tener completado ya todo en la unidad 4 y el lunes empezamos ya una sola vez con el 5. Ah, ok. Sí, así es correcto, Emerson. Okay. De hecho, hoy íbamos a ver las 5, pero como por eso al principio le pregunté cómo iban todos y veo que hay varios que todavía no han finalizado las 3, otros que apenas han empezado las 4. Mejor
dejamos las 5 para empezar el lunes, porque la idea era ver la, cómo decir la hora y cómo empezar las 5, pero uh-huh. es mejor que lo que están practicando ahorita es lo que le piden en la 4, que es el present continuous, el positivo, el negativo, en preguntas y respuestas cortas. Entonces, toda la lección 4, si entendieron la lección de hoy, toda la 4 la deben de poder de decir. Emerson, Noritza, Dalila, any questions? No, now, teacher. No, I teacher. Don't have any questions. No questions. Okay. But I want to ask you about the rule. If you can explain or about the add a letter at the end. We are talking about this. Okay, one moment. Is okay. Do you see? Okay. Yes, teacher. Perfect. So the rule is that when the word is big or have two vowels, like in number one have two vowels, only put ing. If finished with E. So if finished with E, you change for ing. If the word is small and have one vowel, then you put two consonants. For example, the word sitting, getting, planning, running, and stopping. And then you have the irregular, for example, like the word begin, forget, that those are that you put double. Okay, so there is to see the rule is that okay, and thank entonces, you. You're welcome. Mm-hmm. Normally, small word, one vowel is two consonant, but you have irregular, for example, begin, forget, regret, admit, and upset. And then is those are the irregular, you put two consonants. Okay. So remember, the idea is for this weekend is finish unit 4, because Monday we begin unit 5. Okay? Okay, okay. Okay. And then okay. Next week is that's the last right. week. Mm-hmm. For this model or for all the I
the problem is, Alex, is for how to register for the next course. Okay. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. I think this is the difficulty. Mm-hmm. So maybe for this is the last week, and then after the quarantine finish, then continue again. Got it. I got it. Okay, perfect. All right. Have a good night, a good weekend. I see you on Monday. Okay, you too. Thank you, teacher. See you Monday. Good night. Bye. See you later. Bye.